Muy buenas, frikis del mundo. Hola, hola, hola. Hoy venimos con las primeras impresiones, cuidado, sí, del Redmi Note 10 Pro. Vamos a sacar el teléfono de la cajita, ¿no? Y, bueno, pues por supuesto mostraremos cómo es el diseño para que veáis cómo son los acabados, los bordes y demás. Mostraremos un poquito el funcionamiento del teléfono y, por supuesto, las rigurosas pruebas o primerísimas rigurosas pruebas de cámara, ¿no? De cómo es con la luz del sol y un poquito de noche. Exactamente. Bueno, pues vamos a hacer el unboxing lo primero y cambiamos de cámara y ahora nos vemos. Vamos. Bueno, pues aquí tenemos la cajita. La verdad que ya estáis viendo el diseño por encima, los dos colorecillos que más o menos suelen venir, ¿no? Y después tenemos que es el Oxygen Grey. Pues fíjate, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento y todas las características. Pues sí, ahora cuando abramos la caja veremos, por supuesto, el teléfono y la pantalla, ¿no? Es algo que ahora nos sorprenderá. Y esa pantalla tiene una resolución Full HD Plus y un tamaño de 6,67 pulgadas, ¿no? A ver, es un tamaño ya bastante estandarizado. Eso que hace tiempo nos escandalizaba, ya podemos decir que es un tamaño estándar, ¿no? El teléfono, pues nada, se mueve con un Snapdragon 732G. Cosa que nos decepciona un poco porque, bueno, siendo la versión Pro del Redmi Note 10 Pro, es un procesador ya un poco antiguo. La gama media, sabemos que es gama media, pero bueno, es la gama en la que se mueve este teléfono. Pero insisto, es un procesador un poquito antiguo. No va a traer 5G, ¿no? Esto ya es un recorte que tiene el chip, el procesador, que no incorpora el 5G en el mismo modem. Así que nada, un teléfono, resumiendo un poco, gama media con un procesador un poquito antiguo y sin 5G. Nada, versión Pro porque ha querido Xiaomi que sea la versión Pro, porque la verdad que se podría ya haber llamado directamente Redmi Note 10 normal, ¿no? Es lo que nosotros hubiéramos esperado de esto. Yo creo que el Pro viene más bien por el módulo de cámaras, que ya estamos viendo aquí el cómo está construido, ¿no? Tiene aquí como una pequeña escalera, se puede decir, porque está a dos alturas, ¿no? Correctísimo. Ya no solo simplemente el módulo de cámara, sino que también el módulo de lo que es donde está el flash, pues lo estáis viendo, ¿no? Que está a doble altura. Esta cámara, ya que lo estamos diciendo, tiene pues uno de los sensores de 108 megapíxeles, ¿no? Que es el marketing un poco que ya metemos en este teléfono. De Samsung. Y exactamente, lo monta Samsung, así que está estupendo, ¿no? Se ve bastante bien, ¿no? Y la cámara selfie delantera, que tiene, bueno, pues unos 16 megapíxeles, ¿no? Algo así, pues en plan funcional. No han querido tampoco arriesgar demasiado con la cámara del selfie. Y hay que destacar que viene con una lámina protectora ya preinstalada, con lo cual, oye, un plus, ¿no? Estamos con el teléfono, pero antes hay que, bueno, darle un poco de protagonismo a la caja, ¿no? Estamos viendo algo que se está quitando. Está muy, muy bien montado, ¿eh? Que se está quitando últimamente mucho en las cajas, que es el cargador. Te refieres, ¿no?, al cargador, ¿verdad? Sí, claro, vamos a seguir hablando del teléfono ahora. Es un buen cargador, ¿eh? No podemos dejar de lado esto, ¿no? Es bien gordo, ¿eh? Lleva con su USB, evidentemente. Nada, Xiaomi sigue todavía ofreciendo cargadores en la gama media, cosa que, bueno, después de los últimos movimientos del Mi 11, que parecía que iba a venir sin cargador. Pues no sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Sí, nada, sin problema. Cargador de 33 vatios, con lo cual su carga rápida. No es la más rápida del mercado, evidentemente, pero carga rápida. Y que no tendría que gastar el dinero o rescatar un cargador antiguo, ¿no? Cosa que se agradece. Después su cargador, como no puede ser de otra forma, pues USB-A a USB-C. Muy bien. Bueno, ya volvemos al teléfono y ya terminamos de dar un poco los datos más importantes, que por supuesto es la potencia, basándonos por supuesto en Antutu, que es de 291.180 puntos, ¿no? No está nada mal, es una gama media alta, estos procesadores rinden muy bien, no tenemos ningún tipo de queja. No van a darte a lo mejor la máxima resolución en un juego muy exigente, pero para el día a día y para la mayoría de juegos, sobrado. Y si te preocupa el tema de batería, bueno, estamos viendo que el teléfono no es demasiado gordo, quitando el módulo de la cámara, pero la batería es de 5.020 mAh, que ya estamos más que acostumbrados a ver este tipo de miliamperios en Xiaomi y que te va a dar el día sobrado. Estamos viendo los sensores de infrarrojo, micrófono, cancelación de ruido, altavoz estéreo, con lo cual ya no suena solo por este, sino que también suena por el altavoz que tienen alojado en esta parte de aquí, jack de 3,5. Por este lado tenemos el micrófono para llamadas. Estamos viendo la terminación, ¿no?, que tiene, que es un poco a caballo entre la nueva forma de construir los teléfonos de Apple, es decir, acabado plano, frente a canto un poco más clásico, ¿no? Borde, curvado, ¿no? USB tipo C y altavoz, pues, principal. Después tenemos por aquí, tenemos lector de huellas en el lateral
y volumen. Y en el otro lado pues tenemos simplemente para meter las tarjetas, ¿no? Así decirlo. Así viendo un poco el teléfono y la sensación en mano, pues tiene una sensación un poco, pues sí, muy de Redmi, ¿no? No es un acabado, o no se nota un acabado demasiado premium, pero bueno, eso tampoco es malo, ¿no? Al final estás comprando un Redmi y es a lo que tienes que valorar, vamos. No es un acabado 100% premium. Y como no puede ser de otra forma, pues aquí tenemos manuales que nos vienen muy bien para que la caja pese, ¿no? O para calzar una mesa. Exactamente. Después tenemos una funda que se ve, bueno, la típica funda de plástico que incluyen en los teléfonos. Con su tapita, Y con el grosor suficiente para proteger ese módulo de cámaras ofensivo. Vamos a verlo. Es enorme. Vamos a verlo porque sí, se ve que tiene un pequeño plástico ahí de grosor. Vamos a meterlo y vemos realmente... Uy, no quiere entrar. A ver, un poquito porque de creo que ha sido un poco bestia y lo ha metido primero por arriba, por abajo y después por arriba, vale. Ahí lo tenemos. El módulo de cámaras, pues efectivamente queda a ras, ¿vale? Con lo cual, un pelín, bueno, parece que queda un pelín protegido, ¿vale? Un pelín. Sí, parece que queda un pelín protegido, con lo cual está bien, ¿no? Lo malo que tiene esto, pues lo de siempre, que lo pones en la mesa y, pues, hace el típico... Inevitable, pero bueno, eso sí. Le pasa a todos los teléfonos que tienen módulo de cámaras que sobresalen, ¿no? Sí, incluso... pero bueno, si la pones más en medio, claro. Pues sería menos, pero bueno. Bueno, esta versión, concretamente la que tenemos nosotros, es la versión de 6 GB de RAM y 128 sí, de almacenamiento, así que bueno, está muy bien. Bueno, vemos un poco qué lleva por aquí, ¿no? Aquí metido... Ahí está. Pues tenemos para una micro SD y para dos tarjetas SIM, con lo cual, oye, guay, ¿no? Bien. Ya hemos visto que ha tenido una actualización, uh-huh. Que corregía el tema del lag y tal. Ya lo hemos actualizado, ¿vale? Es lo que estamos viendo en pantalla, ¿eh? Sí, ¿Qué es lo que llama la atención? Pues las aplicaciones preinstaladas. Uh-huh. Tenemos la tienda de Xiaomi que, oye, me resulta curioso, ¿no? Que Xiaomi pues nos meta una tienda propia suya de productos y tal. Bueno, quizás viendo los últimos movimientos de Huawei ya quiera meter por lo menos en la imagen a los usuarios para protegerse ante posibles vetos de Estados Unidos, que nunca se sabe lo que puede pasar. Oye, un detalle muy importante que hay que decir, que nos hemos pasado por alto, es la comunicación que tiene el teléfono con el almacenamiento, ¿no? Que es UFS 2.2. No es el tope de gama, pero bueno, reconocemos bueno, que es sí. Un saltito por debajo, para ¿no? ser un gama media es bastante rápido. Está muy bien, sí. Después tenemos aquí pues un montón de aplicaciones pues, de podweb, ¿no? Sí, que se llaman... Que se pueden borrar, vamos a probarlo aquí en directo. Por ejemplo, pero están, a ver, sí, se pueden algo bastante feo que, bueno, que Xiaomi últimamente nos está acostumbrando demasiado, ¿no? En sus capas de MIUI. Ya que estamos hablando de MIUI y su blog web horroroso, pues vamos a decir que por lo menos han tenido el detalle de ofrecernos directamente de salida Android 11. Estamos viendo que está trabajando con la versión de Android 11 y MIUI. Y el parche de seguridad estamos de enero, ¿vale? Estamos en marzo y el último parche de seguridad es de enero. Tienes que tener en cuenta, ya si estáis notando un poquito la mejoría, que este teléfono trae esa pantalla AMOLED, que era la promesa, ¿no? La carta de presentación de estos Redmi Note, ¿no? Que tienen ya una pantalla de AMOLED. Y hablando de la pantalla, para la gente que saque el teléfono de la caja con una... gran prisa y con muchas ganas de usarlo, sí, avisamos que la pantalla viene con una tasa de refresco por defecto de 60 Hz, ¿no? Sí, por defecto viene 60. Por si notáis que vaya, me han engañado, no tenéis que entrar en ajuste y vosotros con vuestra propia mano darle a esos 120 Hz que nosotros ya tenemos activado. Nosotros tenemos 120 y la verdad es que después de que el teléfono se haya estabilizado se ve bastante más, no sé si ha sido por la estabilización del teléfono o ha sido simplemente por la propia actualización, ¿no? Que también ha podido nosotros ayudar. Hemos cortado este trozo en el que estábamos configurando el teléfono, obviamente para que no hubiera ahí las cuentas y demás. Y para no aburrir tampoco. Bueno, ¿y qué te parece si nos vamos ya directamente a la calle y hacemos las pruebas de las primeras fotografías y todo eso? Parece estupendo. Venga, vamos para allá. Pues nos vamos para la calle. Bueno, pues ya hemos salido a calle, como podéis ver, casi no vemos nada con los cuales. Un día muy soleado, con mucha luz, así que bueno, las cámaras lo tendrán fácil para funcionar bien, pero bueno, son primeras impresiones. Ya probaremos la cámara en más condiciones, ¿verdad? Sí, 1080-30, ¿vale? Uh-huh. No se puede utilizar 4K, por lo que estamos viendo, con lo cual descartamos 4K con la cámara frontal, ni 1080-60. Correcto. Así que nada, ya estáis viendo, vamos a dar un poquito para que se vea. Sí, para que se vea cómo estabiliza un poco, que bueno, tampoco vamos a ser muy exigentes con la cámara delantera, para vernos a nosotros tampoco es que haga falta una buena cámara. Bueno, vamos a poner la cámara principal y vamos a hacer dos pruebas. Una con super estabilizado y otra en normal. Vamos a ponerlo en normal primero para no poner las cosas muy chungas. Venga, vamos. Bueno, aquí estamos ya con la cámara principal, 1080-60,
normal, nos permite 4K a 30 frames y ahora mismo se está viendo la pantalla porque pues, está vibrando bastante, cosa que después seguramente esté corregida, ¿vale? Sí, también hay que decir que en gran angular nos permitirá grabar también en 1080-30, nada sí, de 60, ¿no? Efectivamente. Ya probaremos por la noche cómo trabajan estas cámaras, pero en principio vamos a ver cómo lo hacen de día. Mira cómo, es, cómo enfoca, bastante, bastante bien. Bastante bien. Por no decir muy bien. Bastante rápido, va a ser una cámara... Normalmente las de 108 megapíxeles lo que le pasa es que el enfoque a distancia muy corta pues le cuesta mucho trabajo. En este caso, pues bueno, aunque sea... La distancia no es muy corta, está bastante cerca y la verdad que enfoca bastante bien. Y bastante rápido, ¿eh? Sí. Me ha gustado bastante. Bueno, vamos a ver un poquito así el contraluz. El sol ahí a tope, contraluz, bueno, funciona bastante bien. Como estamos viendo, siempre le pasa a Xiaomi, ¿no? Que utiliza una gama de colores bastante saturados, ¿no? Bueno, son las más llamativas. Al final, lo que los usuarios al final buscan es esto, ¿no? También hay que decir que la calidad de del sonido es directamente con el teléfono para que os hagáis una idea. Hombre, claro. De cómo recoge el sonido. Antes era pues con el micrófono que lo usamos nosotros. La verdad, súper saturada, súper, súper, súper saturada. Nada, muy bonita. Venga, vamos a correr para allá. Bueno, voy a correr yo, ¿vale? Sí, y luego yo voy despacio. Venga, venga, vamos para allá. Bueno, correr, correr. Eso era un poco trotar, pero bueno. Bueno, pues vamos a ponerlo en super estable y después probamos el gran angular. Bueno, para ahora sí que estamos con el vídeo super estable. Vamos a ver que si cambia algo en pantalla. En pantalla le cuesta la vida, ¿eh? Vamos sí, a decirlo, sí, que no sabemos si se puede corregir con una actualización, pero va bastante la vida. Al menos en pantalla sí se nota que no va tan fluido, ¿no? Se nota que está haciendo algo está de fondo. Está procesando, básicamente. Sí, bueno, bueno, vamos a correr para allá. ¡Vamos allá! ¡A tope! Moviendo el teléfono a saco. Bueno, pues aquí he llegado. Y lo que acabo es, de llegar. Aunque sea super estable... Sí, el enfoque es bueno, ¿eh? Parece que el enfoque sigue siendo bueno. No se ve la fluidez, pero por lo menos el enfoque es bueno. Y vamos a saltar aquí en plan... La, 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 como si fuera un indio. Pues no, la verdad es que se ve bastante centrado. Ya lo veremos. Bueno, vámonos con la gran angular. Y ya por último, estamos con la cámara gran angular, que no nos permite la super estabilización. Exacto. Esta cámara, pues bueno, es muy común, ¿no? En estas gamas de Xiaomi, que son básicamente un perdaño por debajo en calidad de luz, ¿no? Entra menos luz que las normales. Como punto positivo, vemos que, bueno, recoge bastante rango, que bueno, venimos de probar otros teléfonos como Huawei, que la verdad que dejaba bastante que desear. Pues listo, la verdad que muy buena calidad, también parece que la estabilización va a hacer su juego en el postprocesado, porque aquí en la realidad pues tampoco que se vea mucho. Pues esto es todo, ya habéis visto de qué es capaz la grabación de vídeo y dejamos ahora unas fotillos con esto y luego pasamos a la noche.
Bueno, pues ya estamos por la noche, ¿no? Sí. Ahora mismo estamos grabando a 1080 a 60 frames. Con el sensor principal y bueno, vamos a ver cómo rinde. En principio en pantalla... Estáis en plan, sí, bajona, ¿no? En pantalla no se ve nada. No sabemos si luego hay un procesado y mete algo de inteligencia artificial, no creemos. Pero en pantalla no se ve nada. Todo el I+D del mundo, pero es verdad que no se ve absolutamente nada. Con lo cual vamos a cortar, porque evidentemente así es un rollo probar. Bueno, ahora sí que sí, ahora se ve un poquito más, ¿no? Sí, parece que 30 recoge más luz, que también es un clásico, es habitual. 1080 a 30, ¿vale? Estamos aquí y con lo cual ahora se ve un poquito mejor. Es posible que se cuele un poquito de sonido de fondo de aire, porque estamos en el exterior, como suele ser habitual. Y bueno, va aire. Vamos a movernos un poquito para ver. A ver cómo estabiliza. Aunque de noche y aquí tan oscuro, pues no sé cómo funcionará. Pero es verdad sabemos, que... Sabemos que es de noche, pero bueno, no hay mucho ruido, ¿verdad? Parece que la imagen que se graba, dentro de que es bastante oscura, no se ve demasiado ruido en la imagen. No, la verdad que está bastante bien. Bueno, la típica cosilla esa, pero eso es normal de las lentes, ¿vale? Vamos a meternos en el césped. ¡Uy! Venga, vamos por aquí. Vamos a enseñar por aquí un poquito. Y es normal, ¿eh? Es bastante oscuro, ahí se ve la luz. Que bueno, es amarilla, en el teléfono se ve blanca, no me parece mal. No, se ve quemadilla y tal, pero bueno, es normal. Como dato, vemos que no se puede cambiar en grabación del cámara principal a gran angular, ¿no? Es un defectillo que parece que, bueno, que nos parece que debería solucionarse, porque ¿quién no necesita recoger en algún momento dado mientras hace un vídeo? Pues un gran angular, pues esto no te lo permite hacer esta cámara. Bueno, aquí. En la vida real aquí se ve un poquito algo, las hojas, pero aquí se ve todo negro, ¿no? Bueno, ya está, es normal, es una cámara que también tiene poca... Es un 1.9, de un f1.9, con lo cual es normal que no coja tanta luz, pero es verdad que es lo típico, ¿no? Que el quad buyer ese, que como le llama Samsung, pues debería de hacer un poquito de milagros, pero es verdad que no está demasiado mal, ¿eh? No, reconozco que no tiene mucho ruido, que normalmente se suele ver bastante ruido con este con esta luminosidad. Todas son primeras impresiones, ¿vale? Tampoco nos vamos a matar aquí. Correcto. Y vamos a meterle un zoom ahí a tope, venga. Pues nada, vemos que también trabaja muy bien, ¿eh? Está lejillo, la verdad. Y lo que es en pantalla, de verdad, muy bien, bastante nítido para ser la hora que es de la noche y muy bien. Espero que no salga nadie por la ventana y nos salude. A ver, pues ya está, venga, vamos a cambiar a la cámara gran angular. Bueno, empezamos con... Ahora sí que sí, estamos con la cámara gran angular. Avisamos que esta zona está bastante iluminada y diréis que ¿por qué avisan de esto? Porque cuando pasemos a oscuridad... cuando pasemos a la misma de antes... Os vais a sorprender, vamos a ir para allá. Gran angular, que solo nos permite 30 frames. Lo decimos antes de irnos a la zona de antes porque... Y que necesitas iniciar la grabación habiendo seleccionado gran angular. No se puede cambiar de cámara principal a gran angular. Como, hemos dicho antes. Pues esto es lo mismo que hemos visto antes con la cámara principal a 30 frames. A 60 frames. Tanto a 60 como a 30, y en 60 frames es verdad que se veía bastante oscuro como ahora, pero a 30 frames sí que se veía bastante, con lo cual esta lente es bastante poco luminosa, muy poco luminosa. Trabaja mejor, obviamente, pues con luz, pero bueno, si necesitas hacer algo gran angular de noche, olvídate. No, es bastante poco luminosa, porque aquí la verdad es que se ve bastante y vamos, no se ve casi nada. Pongo aquí el pie en medio y se ve eso blanco porque, vamos, pero no es casi... Bueno, no sirve por la noche, la verdad que poco. Así que nada, cambiamos a la cámara frontal, porque no tenemos otra. Bueno, y aquí ya vamos terminando lo que es el vídeo de las primeras impresiones. Sí. Es verdad que estamos de noche y estamos enfrente de una nos luz. Nos ilumina una luz totalmente, por eso veis bastante, bastante claro, ¿no? Parece que tenemos un foco... bueno, ahora cuando pasemos a la zona oscura, pues parece que también va a bajar un poquito la calidad, pero a ver, que no tampoco es una cámara, es una cámara selfie, tampoco se puede pedir mucho más. Sí. Pues nada, 30 frames. Ya veis, porque ahora nos vamos a ir a la sombra, bueno, a un sitio donde no hay una luz directa y para que veáis un poco lo que es pues, la iluminación. Ahora mismo estamos con una luz de frente más lejana y se ve más o menos así, ¿no? Bueno, pues no trabaja demasiado mal, ¿eh? A ver, se puede dar un aprobadillo porque hemos visto cosas peores, ¿no? Pero bueno, también es verdad que se queda bastante oscurillo, pero bueno, no trabaja demasiado mal, de verdad. Vamos a ir un poquito ahí y ya nos despedimos porque veis que cómo estabiliza un poco. La verdad que también funciona bastante bien. Sí. Y nada, si os ha gustado el vídeo de estas primeras impresiones, ya sacaremos más vídeos adelante. Esto es la puntita del iceberg, luego haremos algo más profundo en tema cámara, por supuesto. Sobre todo la cámara, me gustó mucho y tal. Sí. Y bueno, esto solamente es primeras impresiones que de hecho podemos estar hasta equivocados cuando lo analicemos. Seguro. Tened en cuenta que tenemos una lente telemacro, que le llaman, que también la analizaremos mucho mejor en lo que es el análisis, ¿no? Porque aquí hemos dejado unas pinceladas. Sí. Así que nada, si os ha gustado, dais un like, si no estáis suscritos, suscribís y ya nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!
En este caso, tened mucho cuidado en el tema de seleccionar la unidad, porque como cargáis un disco duro, lo flasheáis, ¿no? Si tiene varios discos duros, cuidado que te lo borra, ¿eh? Que no pregunta una vez y ya no más. Sí, sí, sí. Pues ahí está, ya una vez que se ha completado, pues veréis que te crea varias particiones y una de ellas tenemos que hacer una cosita específica para poder acceder vía SSH, ¿vale? Uh-huh. Así que tened cuidadito. Se ha roto todos los pines. A tope de luz, un día muy, muy colorido. Súper soleado. Y se ve mucho información y ya está, y más tontería puedo decir. Sí, está muy, muy bien, muy... Ay, buenas, me las has pegado.